ahora sí, momento de presentar a Meli Bruera, nuestra seño de música, que nos va a presentar cómo realizar instrumentos desde casa con los elementos que vos tengas. La disfrutamos. Hola amigos de Recreo Diario, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a este recreito de música. Vamos a comenzar como hacemos siempre, cantando. Vamos a saludarnos con esta canción que ya la conoces, así que canta conmigo en casa, dale. Conocer la historia de otro compositor de música clásica. En este caso te traigo a Tchaikovsky. Sí, sí, Tchaikovsky, y vamos a trabajar sobre una obra de este compositor. Pero antes, ¿vamos a conocer su vida? Dale, mira. Tchaikovsky es el compositor ruso más conocido en todo el mundo, principalmente porque su música es muy expresiva. Nació en 1840 en un pueblo de Rusia. A los 4 años intentó componer una canción con su hermana y sus padres, al darse cuenta de su talento, lo apuntaron a clases de piano. A lo largo de su vida viajó por muchos países, como por ejemplo Suiza, Alemania, Francia, Italia o Estados Unidos. Y todo lo que vivía durante sus viajes lo plasmaba en su música, describiendo emociones y situaciones. Un ejemplo de ello son sus ballets, donde por primera vez la música y la danza se unen para contarnos una historia. Entre los más famosos encontramos el Cascanueces, el Lago de los Cisnes o La Bella Durmiente. Tchaikovsky murió en 1893, habiendo compuesto un total de 159 piezas musicales. Bueno amigos, y hoy vamos a conocer y trabajar con la danza del Hada de Azúcar, que es parte del ballet Cascanueces, que fue estrenado en 1892. Este ballet del Cascanueces de Tchaikovsky tiene una parte muy, muy famosísima, que es esta, la danza del Hada de Azúcar. ¿Y cómo lo vamos a acompañar? Con figuras rítmicas. Negra, que acá ves, ¿sí?, su símbolo, corcheas y silencio de negra. Muy bien. Cuando aparezca la negra, vamos a decir ta. Cuando aparezcan las corcheas, titi. Y cuando aparezca el silencio de negra, ¿qué te parece si ahora
lo acompañamos mirando este videito. Bueno, y ahora, ¿qué te parece si lo hacemos juntos? Muy bien, amigos, salió perfecto. Recordá que podés volver a ver este micro entrando al canal de YouTube de Recreo Diario, a mi canal de YouTube como Melina Bruera o en mis redes como Melina Bruera Cantante. Te dejo un beso gigante y hasta un próximo micro. ¡Chau, chau!